de forma general los estudios del cáncer van dirigidos a, o sea, se dividen según la localización del tumor, se particularizan diferentes investigaciones porque en la generalidad siempre hay cosas que escapan y quedan en la investigación. Pero las últimas investigaciones son fundamentalmente dirigidas a individualizar las terapias según el paciente, el tipo de cáncer y nuevas dianas terapéuticas, que son terapias dirigidas a la biología del tumor, a actuar directamente sobre la célula y que aportan menos eventos adversos y mayor probabilidades de curación del paciente, ya que va dirigida específicamente al tumor. El cáncer es multifactorial, no se puede asociar a una sola causa, sino que depende de factores intrínsecos del paciente que tienen que ver con la edad, fundamentalmente con el envejecimiento y con la herencia o mutaciones específicas de genes del paciente en cuestión, y de factores externos ambientales que influyen sobre el organismo o sobre el paciente. Los factores pueden ser modificables o no modificables, y de ahí la importancia que remite hablar de esto. Los no modificables son la edad, la herencia, aquellos que nosotros no podemos influir sobre él, y los modificables existen algunos muy importantes sobre los cuales podemos trabajar. Está el alcoholismo, es decir, el consumo excesivo de sustancias alcohólicas, el tabaquismo, que se asocia con múltiples enfermedades, además del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, que juntas son las tres primeras causas de muerte a nivel mundial. Es decir, no estamos hablando solo de Cuba ni de la provincia de Cienfuegos, sino que estamos hablando de la mortalidad a nivel mundial. Una dieta rica en carnes rojas, una dieta rica en grasas no saturadas, es un factor de riesgo para desencadenar enfermedades malignas. Y en contraparte, una dieta rica en verduras, en frutas, una dieta balanceada, es un factor protector contra el cáncer. Es importante mencionar ahí también la obesidad, el sedentarismo, que son factores de riesgo muy importantes que podemos modificar, sobre los cuales podemos actuar. La inmunosupresión, existen muchos pacientes que están inmunodeprimidos y por tanto su organismo no es capaz de defenderse contra agresiones externas, incluidas, por supuesto, las enfermedades oncológicas. En el mundo existen y se han descrito más de 100 tipos de cáncer. Para su mejor estudio, tratamiento, lo subdividimos según el grupo de órganos o la región del cuerpo en la que afecte. Y de forma ordenada podemos hablar que están, por supuesto, los tumores cerebrales, los tumores de cabeza y cuello, que incluyen toda la localización de la cavidad oral, naringe, laringe, faringe y tiroides, o sea, la región de la cabeza y el cuello. Está los tumores de pulmón, los tumores de mama, los tumores del tracto gastrointestinal, que va desde la boca hasta el ano, los tumores del tracto ginecológico, o sea, de la región ginecológica para la mujer, que incluye vulva, vagina, cervix, útero y ovario. Para el hombre, entonces, los del tracto geniturinario, de la región geniturinaria, que incluye los tumores de pene, testículo, los tumores de próstata, están incluidos acá también, tanto para el hombre o la mujer, los tumores de la vía urinaria, es decir, riñón, uréteres y vejiga. Los tumores de piel, muy importante, como decía, tienen una alta incidencia, que pueden ser tipo melanomas o no melanomas. De forma general, esa es la división la que se hace. Y están los tumores no sólidos, los tumores hematológicos, que son los linfomas, los mielomas, que hay que tenerlos en cuenta también. El Servicio de Oncología del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Arteleguía Lima, la Universidad de Ciencias Médicas,
y el Consejo Provincial de las Sociedades Científicas convocan a la primera jornada virtual de Oncología en Cienfuegos. Del 1 al 4 de junio, Oncocienfuegos 2021. Los principales ejes temáticos serán: manejo del paciente oncológico en situaciones especiales, comportamiento de la enfermedad oncológica en edades pediátricas, dermatología desde un enfoque oncológico, manejo y tratamiento de pacientes con linfomas, descripción de casos con diagnóstico de cáncer de pulmón, manejo de cáncer cérvico-uterino y ovario, diagnóstico y manejo de patologías oncológicas de cabeza y cuello, diagnóstico histológico de neoplasias digestivas. Usted puede acceder a nuestro evento a través de oncocienfuegos.sld.cu o por nuestro canal de YouTube Oncocienfuegos. La primera jornada científica virtual de Oncología en Cienfuegos, Oncocienfuegos 2021, se está desarrollando con el objetivo de dar a conocer investigaciones relacionadas con el paciente oncológico y su manejo con una óptica multidisciplinaria. Para la realización de este evento se están utilizando plataformas virtuales que pone a disposición para el Sistema Nacional de Salud por parte del Centro Virtual de Convenciones Médicas CENCOMED. En este caso se está utilizando la Open Conference System, que es solución de fuente abierta, donde a través de un sitio web usted puede divulgar y publicar y manejar a la vez también todo el evento científico. Este sitio web o plataforma, los usuarios pueden entrar, inscribirse, enviar su trabajo para que el comité científico lo evalúe. Estos a su vez son los que aprueban si se publica o no. Los usuarios pueden entrar, revisar el artículo, comentarlo en línea, que se entre el debate en línea, pueden sugerir, pero a su vez también, aunque el evento sea virtual, este evento se desarrolle virtual, se están poniendo conferencias relacionadas con todo el abordaje específico y sumamente de interés para los especialistas de la oncología. El cáncer, como cualquier otro tipo de enfermedad, un diagnóstico temprano es muy importante en cuanto a pronóstico y tratamiento, porque tiene más opciones terapéuticas y mayor probabilidad de curación. Mientras más temprana sea la detección del cáncer, más probabilidades tiene de un tratamiento quirúrgico radical, de una resección completa de la lesión, con mayor probabilidad de curación y, por supuesto, de opciones terapéuticas desde el punto de vista de la quimioterapia, de la radioterapia y la inmunoterapia, mucho más amplia y abarcadora, que pueden llevar a la curación de la lesión. En esto juega un papel muy importante la atención primaria de salud, las consultas establecidas para el seguimiento, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, que son las consultas multidisciplinarias, creadas en nuestro hospital para el manejo del paciente oncológico. Se podrá acceder a conferencias especializadas del tema de oncología, donde de igual manera los usuarios pueden verla en el tiempo, no tiene que ser específicamente en un tiempo determinado, sino como está en línea, la pueden acceder y a la vez pueden tener relación con el conferencista y de igual manera entran en el debate a través de esta plataforma. Esta jornada fue iniciativa de este servicio de oncología y en coordinación y auspiciado por el Hospital Gustavo General Universitario Gustavo Tereguía Lima, la Universidad de Ciencias Médicas y también con el auspicio del Consejo Provincial de Sociedades Científicas, porque lo específico de este evento es que el abordaje es multidisciplinario. No solo se va a tratar de un tema específico, sino hasta el abordaje al paciente oncológico pediátrico también. Desde el punto de vista del Centro Provincial de Información, quien de una forma u otra también ha sido uno de los auspiciadores del evento, porque este centro se encarga de toda la coordinación para la creación de esta plataforma, ha habido una integración conjunta, porque de hecho
Muchos de estos estudios son publicados en la revista Finlay, que es la revista de enfermedades crónicas no transmisibles, donde aborda específicamente muchas temáticas relacionadas con el abordaje del paciente oncológico. Cuando se ve de lejos la enfermedad, no se tiene idea de la dimensión que implica un diagnóstico de una patología oncológica, no solo para el paciente, sino también para los familiares, que a corto o largo plazo son los cuidadores del paciente. Y la implicación no es solo desde el punto de vista biológico del hecho de padecer de una enfermedad que hoy, más que antes, queremos verla como una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad que lleva un tratamiento y un seguimiento de por vida del paciente, sino que también tiene una implicación desde el punto de vista social y psicológico, porque limita al paciente en su desempeño de llevar una vida diaria como la tenía acostumbrada, a modificar ciertas conductas y, por supuesto, impacta en su psiquis, en su capacidad para afrontar las situaciones que se presentan desde su propia óptica.